hermanos, muy buenas tardes. Ya es tiempo de nuestra Escuela Dominical Infantil. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Nosotros somos la clase de Samuel. Y el día de hoy, pues, nos toca dar la Escuela Dominical. Vamos a iniciar, primero voy a empezar compartiendo mi pantalla. Y vamos a ver nuestro título, chicos, ¿ok? Nuestro título es Normas para un hogar feliz. Entonces, todos vamos a repetir, chicos. ¿Cómo se llama nuestro título? Normas para una familia feliz. Ok, para un hogar feliz. Muy bien. Entonces, chicos, como nosotros ya, como ya saben, siempre tenemos nuestro orden de culto. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar nuestro orden de culto con la oración por los hermanos, que va a ser un poquito larga, pero les pido que por favor todos tengamos reverencia en esta oración. Después vamos a tener una alabanza de lección, que la va a decir nuestra hermana Martina. Luego vamos a tener nuestro texto áureo, nuestra lectura alternada, nuestra oración por el tema, nuestro tema, las ofrendas y la oración final. Para esto, chicos, vamos a iniciar con nuestra oración por los hermanos y les voy a pedir que por favor todos cerremos nuestros ojitos para orar, ¿ok? Entonces voy a iniciar haciendo esta oración. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en este momento te damos gracias primeramente porque tú nos permites tener este culto, porque tú permites que haya niños, Dios mío, porque tú permites que estén aprendiendo de tu palabra. De la misma forma, Dios mío, te venimos pidiendo por los hermanos de nuestra iglesia, la hermana Oralia Castilleja te pide por su salud, la hermana Virginia Ruiz por sus sobrinas Karen y Jocelyn y por una petición especial, la hermana Michelle Pruneda Ramírez te pide por sus exámenes de esta semana, la hermana María Elena González por la salud de su mamá, la hermana Consuelo Maldovino por una petición especial, la hermana Araceli Reyes por un trabajo para su hijo, la hermana Elodie Antonio por la salud de sus papás y por el tratamiento médico de su papá y por el niño Andrés Epauer Galindo. La familia Saldívar Ramos te pide por la vida espiritual de sus hijos, nueras y nietos, porque Dios fortalezca a la hermana América y su familia y porque Dios le dé un trabajo a Alejandra y Cecilia Merino. La hermana Rosalinda Pacheco te pide por la salud de su mamá, la hermana Elisa, porque Dios fortalezca a la hermana América y su familia. Del hermano Ismael Munibe y la salud de su familia. El hermano Omega Miguel de Romero te agradece por todos sus cuidados, te pide por la salud de su mamá, te da gratitud por los exámenes de su hija, que guía a su hija en su vida material y espiritual, por la salud de la familia y por los proyectos, y también una oración en favor de los hermanos mayores, los pastores, misioneras, y por la salud y el ministerio de nuestro pastor y su familia. La hermana Yetzi González te pide por la salud de sus papás, la hermana Marister Rojano por la salud de sus hermanas Marta y Magdalena y por la vida espiritual de su familia. La hermana Magdalena Olimpia Pérez te pide para que se resuelva el asunto de la pensión de su yerno y por la salud de su bisnieto. La familia Mata Cedillo te pide por la recuperación de la hermana Hortensia, la familia Montaño Pérez te pide por la salud de la hermana Minta, por la recuperación de la señora Rosa Elena Pérez y de la señorita Carolina, el hermano José Romero Garibay te pide por su mamá, por su esposa, por sus hijos, por Sammy, por sus hermanos y porque se liberen unas obras y por un finiquito en trámite. De la misma forma te pedimos por la salud de los hermanos Marisela y Alejandro Rosales. El hermano Rubén Espinosa te pide por la recuperación de su amigo Víctor. El hermano Florencio Catalán te pide por las familias que han sido afectadas en su economía, por la salud de su cuñada Eloísa. También te pedimos por la salud espiritual y física de la hermana Yolanda Barona. La hermana Zaret Padilla te pide por la salud de su tía Raquel y por su vida espiritual. La familia Bruna Danaya te pide por su familia en Cancún, por los cancunenses y para que el huracán no cause estragos. El hermano Matías Morales te pide por la salud de su esposa, por los trámites de jubilación del hermano. El hermano Unice Romero te pide por su trabajo y por el crecimiento espiritual la familia, por Rosy y sus sobrinas. La hermana Dinora Gómez te pide por la salud de Teresa Martínez, Ismael y Ruth, por el segundo periodo de quimioterapia de Ceci, por la salud de su sobrina Gaby. También te pedimos porque el Señor dirija a nuestros legisladores y promuevan leyes a favor de la vida, la familia y la libertad religiosa.
Te pedimos también por la salud del hermano Rafael Moreno, Elizabeth Munibel, Lidia López, Corina de Vázquez, Margarita Torres, Celia Alonso, Emi Loíza, Marta y María Esther Rojano, Gabriela Peñalosa, Gabriela Cerrato, Dolores de Valle, Noemí C. de Rojano, Carmen de Garfias, María Teresa de los Ríos, Celina Mendoza, Sara Trinidad, Benjamín Doncel de la Torre, Serafín Trinidad, Benjamín Mendoza, el pastor David Garfias, hermano Vidal Gómez, Rafael y José Luis Pardo, Carlos Aldívar Llanos, José Ramírez García, por Jesús Ruiz, Antonio Secundino y Rolando de Galfias, y asimismo te pedimos por los hermanos de edad avanzada, la hermana Áurea Arista, Emma Santiago, Elba Mendoza, María Elena y Consuelo Llanos, Olimpia López, Sotera Hernández, Priscila Valle, Ruth Taboada, Eulalia Gómez, Consuelo Baldovino, Luz María Solís, Laura G. de Jaime, Taurino Antonio y Nicanor Everardo. De la misma forma te pedimos por la salud de los hermanos y familiares enfermos, por los hermanos mayores, por los trabajos, los estudios, por nuestros gobernantes civiles, y el día de hoy te venimos dando gratitud por los cumpleaños, por el cumpleaños del hermano Raúl Guido Rojano. Te pedimos que lo sigas bendiciendo y sigas siendo con él. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, perfecto. Entonces, tal vez esto no viene en nuestro boletín, pero ¿quién me puede decir de la oración quién cumplió años? ¿El cumpleaños de quién es? Del hermano Raúl Guido Rojano. Entonces les voy a pedir a todos, chicos, a todos, que abran sus micrófonos para que podamos cantarle feliz, feliz cumpleaños a nuestro hermano Raúl Guido Rojano. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, hermano. ¡Exacto! ¡Muy bien, Martina! ¡Felicidades, hermano! ¡Muy bien! Y ahora vamos a continuar, ya que sabemos que a todos nos gusta cantar, vamos a continuar con una alabanza que la va a elegir nuestra hermana Martina. Entonces, Martina, ¿qué alabanza vas a elegir? ¡Cristo me ama! ¡Cristo me ama! ¡Ok! Entonces, vamos a ver, ¿es la alabanza? Cristo me ama. Ok, es la alabanza. Cristo me ama. Cristo me ama. Esa mera, Martina. Es el himno número 489. Entonces les pedimos a todos chicos que pongamos nuestro himnario en el himno número 489. Cristo me ama. Y todos lo vamos a cantar a la cuenta de tres, chicos. Una, dos, tres. Cristo me ama. 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 Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos a continuar con nuestro texto áureo. Muchas gracias, Martina. Vamos a continuar con nuestro texto áureo. Y vamos a ver, chicos, quiénes estamos aquí. Vamos a ver, yo sé que Evelyn ya sabe leer. Entonces, Evelyn, te voy a pedir que por favor leas nuestro texto áureo que está aquí en nuestra pantalla. Sí. ¿Cómo dice? Y finalmente, sed todos
de un mismo corazón, compasivos, amandos, fraternamente, misericordia, misericordia, Diosos. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprendernos este texto áureo. Pero como sé que todos no saben o que varios no saben leer, vamos a poner algunas palabras con dibujitos. Entonces, ¿quién me puede decir aquí esto qué es? Esto. ¿Qué son, chicos? Son niños y un corazón, con unas personas abrazando y un corazón haciendo y unas personitas amarillas y están saludando. Ok, perfecto, Martina. Entonces aquí primero pues vemos que son varios. Y a ver, Beto, ¿es un niño o son varios niños? No te escucho. Varios niños. Exacto. Muy bien. Entonces, si son varios niños, esta imagen va a significar todos, ¿ok? Cuando hagamos todos, vamos a hacer esta mano. Vamos a hacer nuestras dos manos así grandes, porque somos todos, ¿ok? Entonces, vamos a repetir todo lo que dice. Dice, y finalmente, sed todos. ¿Ok? Entonces vamos a repetirlo dos veces. Finalmente, sed todos. Muy bien, otra vez lo repetimos. Y finalmente, sed todos. Muy bien, chicos. Y ahora después dice, de un mismo. ¿Y ustedes qué quieren que, qué creen que es esto? Sofi, ¿tú qué crees que es esto? Un corazón. ¡Exacto! ¡Es un corazón! Y Martina, ¿cómo hacemos un corazón con las manos? ¿Cómo podemos hacer un corazón con las manos? ¡Yo sí puedo, Marisa! ¡Exacto! Así hacemos. Entonces, cuando digamos de un mismo corazón, vamos a hacer un corazón con nuestras manos. Entonces, todos hacemos un corazón con nuestras manos. Y vamos a repetir, de un mismo corazón. Entonces todos hacemos un corazón con nuestras manos y vamos a repetir dos veces. De un mismo corazón. De un mismo corazón. Muy bien, y otra vez repetimos, de un mismo corazón. ¡Corazón! Muy bien, y ahora... ¿Ustedes qué creen, por ejemplo, que sea esta palabra que vemos en el versículo? Compasivos. ¿Qué es ser compasivos? ¡No sabemos! ¡No saben! Ok. Compasivos es, por ejemplo, vamos a suponer que a mí se me cayó mi paleta. Y entonces ustedes se empiezan a burlar, empiezan a decir, ja, 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 se le cayó su paleta. Pero hay un niño por ahí que dice, ay, maestra, pobrecita, se te cayó tu paleta. No te preocupes, vamos a comprar otra. ¿Cuál creen que fue lo mejor? ¿Burlarse o decirle a la maestra que, ay, no, pobrecita, te vamos a comprar otra, yo te apoyo? ¡Pobrecita! ¡Exacto! Entonces, eso es ser compasivo. No burlarnos de las demás personas, sino ayudarlos y así como sentir lo que ellos sienten, ¿ok? Entonces, cuando aquí en el dibujito podemos ver que cuando somos compasivos, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Está abrazando a una persona. Entonces, nuestra lámpara compasiva va a ser abrazarnos. Entonces, todos nos vamos a abrazar y vamos a decir compasivos.
Y esto lo vamos a repetir. ¡Compasivos! Muy bien, otra vez lo repetimos. ¡Compasivos! ¡Compasivos! Muy bien. Y ahora, hay otra palabra que tal vez está un poco rara, pero dice amandos fraternalmente. Ya sabemos qué es amar, ¿no? Amar sabemos que es, por ejemplo, preocuparnos por la otra persona, pero en ocasiones hay veces que creemos que solo debemos de amar a nuestra familia, pero no, debemos de amar a todos los que nos rodean. Entonces, fraternalmente quiere decir con todas las personas. Entonces, amándoos fraternalmente, vamos a hacer, como ya no podemos hacer un corazón, nada más vamos a hacer la partecita del corazón, así como si hiciéramos una V. Amándoos fraternalmente. Entonces lo vamos a repetir dos veces, chicos. Amándoos fraternalmente. Muy bien. Y lo repetimos. Otra vez. Amándoos fraternalmente. Mente. Muy bien, perfecto, chicos. Y ahora, esta otra palabra, pues no hay un dibujo para decirla, pero es misericordioso. ¿Ok? Entonces, misericordiosos. ¿Ustedes saben qué es misericordiosos? Chicos, ¿qué es misericordiosos? No sabemos, maestra. Ok, a ver, misericordiosos viene de una palabra que es misericordia. Entonces, misericordia quiere decir, de acuerdo, primero lo vamos a ver de acuerdo al diccionario, quiere decir, es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Entonces, como otra parte lo podemos poner como amabilidad, ¿ok? Entonces, esta palabra sí la vamos a tener que repetir completa, misericordiosos. Y después... ¡Sí, maestra! Perfecto, Sofi. Y después, por ejemplo, vamos a ver, Dani, tú cuando ves a alguien, por ejemplo, a alguien tirado, ¿qué es lo que haces? ¿Lo dejas ahí tirado o vas y lo pateas o vas y le das la mano para ayudarlo? ¿Qué es lo que haces, Dani? No te escuchas, está apagado tu audio. Lo levanto. Lo levantas, perfecto, le das la mano para ayudarle. Entonces, es lo mismo que nosotros debemos hacer. Eso se llama ser amigable, ¿ok? Entonces, cuando nosotros extendamos nuestra manita, vamos a decir amigables. Sí, prendida. Extendemos nuestra manita, amigables. Amigables. Ahora, este versículo se encuentra en Primera de Pedro 3:8. Ese sí lo vamos a tener que repetir todos, chicos. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Perfecto, Beto. Ahora todos vamos a decir este versículo con nuestros ademanes, es decir, con nuestras manitas. Entonces, todos vamos a repetirlo dos veces. Y finalmente, sed todo de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8. Ok, ahora vamos a volverlo a repetir por segunda vez. Primera de Pedro. Muy bien, Martina. Ahora todos lo volvemos a repetir. Y finalmente, sentimos de un mismo corazón. Compartido. ¡Corazón!
compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Perfecto, chicos. Y ahora vamos a pasar con nuestra lectura, ¿ok? Entonces, con nuestra lectura vamos, se las voy a leer yo rapidísimo. Hermanos, para los que nos están viendo en Facebook, nuestra lectura se encuentra en Colosenses 3:18, del 18 hasta el final, y seguimos hasta el capítulo 4, el versículo 1. Entonces, chicos, se los voy a leer rapidísimo. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mas el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo también que también vosotros tenéis amo en los cielos. Entonces, yo sé que esto está un poquito complicado y tiene palabras un poco revueltas, pero quiero que me digan, chicos, qué es. Vamos a iniciar ya con nuestro tema. Entonces, le voy a pedir, por ejemplo, a Daza. ¿Estás ahí, Adasa? Adasa. Ok, creo que Adasa no está por ahí, pero sí está Liz por ahí. Liz, ¿estás ahí? Sí. Ok, ¿puedes hacer una oración para que podamos iniciar con nuestro tema, por favor? Sí. Ok, entonces vamos a orar, chicos. Señor, te pido por esta clase, te pido que entendamos algo del tema que va a decir la maestra. Ok, chicos, creo que se cortó un poquito la conexión de nuestras hermanas, pero bueno, vamos ahora sí a continuar con nuestro tema. ¿Quién me puede decir qué es lo que ve en esta imagen? ¿Qué es esta imagen? ¿Quiénes son? Son los superhéroes. Muy bien, una familia de superhéroes. Son los increíbles. Y ellos son superhéroes. Todos son super. Les voy a poner un video y ustedes me van a decir, chicos, qué es lo que ven en este video. ¿Ok? Entonces, aquí está nuestro video. Y ya lo deben de poder ver. ¿Ya están viendo todos mi pantalla, chicos? Sí. Ok, sí. Entonces les voy a poner este. Casi no has tocado tu comida. Porque no tengo hambre de filete. Bueno, es día de recalentado. Serví carne, pasta. ¿De qué tienes hambre? Tony Ridinger. ¡Ya basta! ¿Eso quieres? Dije que ya basta, cara de insecto. Sí, eso quieres. No se grita en la mesa. ¡Cielo! Niños, obedezcan a su madre. Comería si le sirvieran filete a la Tony. ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Deja a tu hermano! ¡Paren! ¡Te voy a freír! ¡Deja de correr en la casa! ¡Ya, ya, ya! ¡Y tú siéntate!
¡Quieta! ¡Oye, sin cambio de fuerza! ¡Tú ya empezaste! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Violeta! Simón J. Paladino, defensor de los derechos de los superhéroes, ha desaparecido. Telescopio. ¡Bob! ¡Hora de involucrarte! ¡Ayúdame! ¡No te quedes ahí! ¡Necesito que intervenga! ¿Quieres que intervenga? ¡Ya voy a intervenir! ¡Ya intervengo! ¡Violeta! ¡Deja tu hermano! ¿Ve quién es? ¡Hola, Lucio! ¡Hola, Torpedo! ¡Helen! Hey, ¡Jack, Jack! ¡Hielo, darte la bienvenida! ¡Ja! Ese nunca lo había oído. ¡Lucio! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh, me gusta cuando se deshace! Vengo más tarde. ¿A dónde tienen que ir? ¡Es miércoles! Ah, bolos, ¿eh? ¡Saluda, nena, de mi parte, Lucio! ¡Claro que sí! ¡Buenas noches, Helen! ¡Adiós, niños! Muy bien, chicos. Entonces, ¿me pueden decir qué fue lo que vieron aquí? Que se perdió su hermana y su hermano. Ok, se portaron mal, se peleó su hermana y su hermano, muy bien. ¿Qué más pudieron ver, chicos? Tenían superpoderes. Ok, tenían superpoderes, ¿qué? Muy bien. No obedecen a su mamá. No obedecen a su mamá, exactamente. ¿Y qué pasó con el papá? ¿El papá cómo estaba? ¿O qué hizo? Enojado. ¿Mandé? Estaba enojado su papá. Ok, estaba enojado su papá. Pero al principio, ¿el papá estaba en la mesa para ver qué era lo que estaba pasando? Sí. No. No, ¿verdad? El papá al principio no estaba. Ya después de que fue y leyó el periódico y la mamá le tuvo que gritar como 3 veces, ya fue. Entonces, quiero que tengan eso en mente porque ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos que una familia usualmente está compuesta por, pues, por ejemplo, un papá, por una mamá, por un hermano, por una hermana. Una familia está compuesta, entonces, principalmente por papá, mamá e hijos. La palabra de Dios nos dice que el papá es el que siempre debe de poner orden en la casa. Es decir, él debe de ser la cabeza de nuestra familia, ¿ok? Entonces, si decimos que el papá debe de ser la cabeza de la familia, ¿ustedes creen que en el momento del video, en el video que vimos, el papá estaba siendo la cabeza de su familia? ¿Estaba controlando a su familia? ¿Sí o no? Sí. No, ¿verdad? Sí. Exacto, no. Al principio no lo estaba controlando. Lo empezó a controlar hasta después que vio que la situación se le salió de las manos. Y ahora, en nuestra palabra de Dios, dice que en nuestra lección de hoy lo que vamos a ver es que para que nosotros podamos tener un hogar, es decir, una familia feliz, es necesario que nuestro Dios esté en el corazón de toda la familia. Entonces, si ya dijimos que el papá es la cabeza del hogar, y el papá, hagan de cuenta que está mal, por ejemplo, va y se va siempre todos los días con sus amigos, no está en la casa, les pega a los niños. ¿Ustedes creen que eso esté bien? No. No, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos de aprender es que, no es que el papá es el que va a conducir el hogar. Siempre y cuando no desobedezca lo que Dios dice en su palabra. ¿Ok? Entonces, debemos de siempre recordar que todos, no nada más los hijos, no nada más la mamá, sino también todos,
debemos de seguir lo que nuestro Dios nos dice. Y, bueno, en este caso, pues ustedes están muy chiquitos ahorita para pensar en casarse o para pensar en tener novia o en tener novio, porque ahorita no es lo que deben de estar pensando, chicos. Pero lo que sí pueden iniciar a hacer, chicos, es cada vez que oremos, pedirle a Dios por nuestra pareja, ¿ok? Para que Él nos mande, por ejemplo, a un esposo bueno, o para que Él nos mande a una esposa buena, que siga siempre los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aprender. Nuestro título de la lección es Normas para un hogar feliz. Entonces, en este caso, la primer norma para nosotros va a ser pedirle a nuestro Dios por nuestra pareja futura, es decir, que apenas vamos a encontrar. ¿Ok, chicos? Ahora vamos a ir, ya vimos a la mamá y al papá, ahora vamos a ir con los hijos. Ok, ustedes, chicos, ¿cómo creen que deben de actuar como hijos? ¿Qué es lo que deben de hacer para decir, ay, yo soy un buen hijo? Obedecer a tus padres. Muy bien, Martina. Obedecer a tus padres, perfecto. ¿Qué más debemos de hacer para ser buenos hijos? Servir a Dios. Servir a Dios, muy bien. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Ayudar con los deberes en la casa. Ayudar, muy bien, Liz, ayudar con los deberes en nuestra casa. ¿Qué otra cosa? Respetar. Muy bien, respetar, perfecto. Entonces, lo que podemos ver aquí es que nosotros como hijos debemos de obedecer a nuestros papás en todo, todo, todo lo que nos dicen, porque ellos siempre van a ver por nuestro bien. ¿Ok, chicos? Entonces debemos de obedecerles siempre. Pero ahora, es muy fácil decir, no, pues sí, los voy a obedecer, pero ¿cómo podemos ponerlo en práctica? ¿Ok? Entonces aquí podemos ver, primero, ¿qué es lo que está haciendo este monito? Ay, le puse el otro. Chicos, este monito, ¿qué es lo que está haciendo? Claro. Ajá, ¿y tú qué crees qué es lo que está haciendo? Exacto, Martina, está orando. Muy bien, entonces lo que nosotros primero debemos de hacer es pedirle a Dios que nos guíe en todas nuestras acciones que tengamos con nuestros papás. Debemos de orar. Así como también debemos de leer la Biblia. Y nuestra palabra de Dios dice en Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. ¿Pero qué es honrar? Eso es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Nos dicen que honremos, pero ¿qué es honrar? Honrar es hacerlos sentir orgullosos, ¿ok? Es respetarlos, es preocuparnos por ellos. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, cuando nuestro papá llega muy cansado de trabajar y, por ejemplo, nuestra mamá está con nuestro hermanito o nuestra mamá está calentándole la comida, lo que podemos hacer es, por ejemplo, llevarle un vaso de agua o podemos traerle sus pantuflas o podemos preguntarle cómo le fue en el día, ¿ok? Son muchas las cosas que podemos hacer. Y ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Así como nos decía nuestra hermana Liz, ayudar en nuestra casa. Hay veces en las que, por ejemplo, vemos que mamá está muy, muy atareada haciendo todo y papá también le está ayudando, pero aún así
quedan muchas cosas por hacer. Entonces, nosotros como hijos debemos de ayudarles en los deberes de la casa. Por ejemplo, tendiendo nuestra cama, barriendo, trapeando, tal vez limpiando el mueble. Son diferentes cosas que podemos hacer para honrar a nuestros padres. ¿Ok, chicos? Y así es como vamos también a demostrar que en nuestra familia los hijos tienen o Cristo se encuentra en el corazón de los hijos. Y ahora vamos a ver otro tercer punto. A ver, Beto, ¿me puedes decir, por favor, que en dónde estamos aquí en esta imagen o qué aparece? Están como en la escuela. Exacto, están como en la escuela. Y Sofi, ¿en la escuela qué hay? ¿Qué personas están? Los maestros, las maestras y los niños y las niñas. Exacto, los maestros, las maestras, los niños y las niñas. Y el pizarrón. Bueno, el pizarrón, pero ese no es una persona, es una cosa. Entonces, en nuestra escuela vamos a tener a nuestros maestros y compañeros. Y ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer con ellos? Por ejemplo, con nuestros maestros, para demostrar también que en la escuela... ¡Respetarlos! ¡Exacto! Debemos de respetarlos. Sofi, ¿qué otra cosa debemos de hacer en la escuela para demostrar que tú tienes a Cristo en tu corazón? Pues orando. Ok, orando. Puedes también orar en la escuela. Muy bien. ¿Qué otra cosa, Martina? Cuando como. Muy bien, orando cuando comes. Perfecto. En la escuela recogiendo los libros y las crayolas y los lápices y todo. Muy bien, Martina, recogiendo las cosas, ayudándoles. Muy bien. Evelyn, ¿cómo les puedes ayudar? Ah, no, es Liz, perdón. ¿Cómo? O bueno, ¿cómo puedes demostrar que tienes a Dios en tu corazón en la escuela? Está apagado tu micrófono. Predicando la palabra de Dios. Muy bien, predicando la palabra de Dios. Perfecto. Y ahora, chicos, hay algo muy importante que no me dijeron. Algo muy importante, chicos, es que nosotros no debemos de ser perezosos. Es decir, por ejemplo, quedarnos dormidos en las clases o faltar a las clases o no poner atención. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dice que nosotros también debemos de ser activos, es decir, debemos de ser líderes, ¿ok? Así como Cristo cuando vino al mundo y fue líder, por ejemplo, se iba a predicar para este lado, se iba a predicar para el otro lado e inspiraba o les decía a los demás que también lo hicieran, así nosotros debemos de ser en nuestra escuela. Por ejemplo, debemos de estudiar para poder ayudar también a nuestros compañeritos. Y algo muy importante, chicos. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si yo les dijera, oigan, chicos, es que la semana pasada yo tuve exámenes, pero fíjense que reprobé todos. ¿Ustedes qué me dirían? Muy mal. Muy mal, ¿verdad? Muy mal, exactamente. Y entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, si la directora me viera, dijera, ay, esta niña sí es cristiana porque reprobó todos sus exámenes? ¿Ustedes creen que eso sería verdad? Sí. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy dando un mal testimonio reprobando todos mis exámenes, ¿no? De seguro va a pensar, ay, pues es que esta niña, pobrecita, pues
Dios yo creo que no la ayuda porque no pasó sus exámenes. Pero otra cosa distinta sería, por ejemplo, si yo les digo, oigan chicos, es que saqué 10 en casi todos mis exámenes. Solo en uno saqué 9.5. ¿Ustedes qué dirían? Muy bien. Muy bien, maestra. Muy bien, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que, por ejemplo, si la directora viera, diría, ¡oh, wow, qué niña tan aplicada! De seguro es porque Dios la ayuda. Ella me ha demostrado que, por ejemplo, ora antes de que haga su examen y que ora antes de comerse su lunch y que ayuda a la maestra. ¿Ustedes creen que eso sería bueno? ¿Que eso pensaría sí. la directora? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces sí. es por eso, chicos, que nosotros debemos esforzarnos por ser los mejores. No solo buenos, sino los mejores en todas las cosas que hagamos. ¿Ok? Que si, por ejemplo, la maestra nos dice, quiero que me escriban el abecedario en su libreta, pues no debemos esforzarnos nada más en escribirlo, sino en hacerlo, por ejemplo, con colores y con cosas bonitas, en ponerlo bonito. O, por ejemplo, si dice, quiero que estudien las palabras, debemos de ser los mejores estudiando las palabras y hacerlo de la mejor forma. Porque así vamos a demostrar que nuestro Dios también está en nuestro corazón. Y vamos a dar testimonio de que Él siempre es bueno con nosotros. Ahora, chicos, ya vimos, por ejemplo, el papá debe de ser la cabeza del hogar. Vimos que la mamá debe de amar a la familia y debe de ser amada por su esposo. Vimos que los hijos deben de respetar a sus padres. ¿Ustedes qué creen que pase si todos hacemos en nuestra casa lo que nos corresponde? ¿Cómo creen que estemos? Con una buena familia. Con una buena familia, muy bien. ¿Ustedes creen que vamos a estar felices o vamos a estar tristes, tristes, tristes? ¿Cómo vamos a estar? Felices. Felices, exactamente, chicos. Si todos hacemos lo que nos corresponde, vamos a tener un hogar feliz. ¿Se acuerdan del video que les enseñé al principio, chicos? No, sí. Sí, ok. ¿Cómo estaban los niños? Peleoneros. Peleoneros, exacto, peleando. ¿Y cómo estaban, por ejemplo, los papás? Los papás estaban enojados, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, exacto. Pero ahora quiero que vean este otro video, chicos, ¿ok? Y ustedes me digan qué es lo que observan. En serio, quédense aquí, ¿entienden? ¡Prozono! ¡Sí! ¡Bob! ¡Síndrome! ¿Ese aparato controla el robot? ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Pase largo! ¡Linda, destruye sus armas! ¡Dash!
controlas con eso? ¡El robot! Nada lo para. Lo único tan duro para penetrarlo es... ¡Es él! ¡Se acerca! ¡No funciona! ¡Niños! ¡No, no, no! ¡No hace nada! Lucio, intenta ganar más tiempo. ¡Trata con el otro botón! ¡Linda! ¿Qué pasó? ¡Presiona el botón que usaste! ¡No, el otro! ¡El primero! ¡Primero! ¡Ya está! ¡Se está acercando! ¡Cuidado! ¡Aléjense, niños! ¡Busquen refugio! ¡No cuentes con eso! ¡Presiona el botón! ¡Aún no! ¡Cerren! ¿Qué es lo que esperan? ¡Que se acerque! ¡Solo hay un tiro! ¡Cúbranse todos! ¿Qué pasó aquí? Hizo una explosión. Ok, es una explosión. ¿Pero qué fue lo que pasó al final con el robot? Lo mataron. Lo mataron. Lo metieron al agua. ¡Exacto! ¿Y ustedes creen que eso lo hizo nada más uno o lo hicieron todos trabajando en equipo? ¡Todos! ¡Todos trabajando en equipo! ¡Exacto! Y, por ejemplo, si se hubieran estado peleando los hermanos y el papá y la mamá, ¿ustedes creen que hubieran podido derrotar al robot? No, pues el robot es ellos. ¡Exacto! No podrían derrotar al robot. Es lo mismo, chicos, que pasa con nuestra familia. En ocasiones, cuando estamos peleando, hagan de cuenta que es como una red. Entonces, vamos a hacer de cuenta que esta es mamá, este otro dedito es papá, y estos son los dos hijos. Toda la familia estamos unidos así. Pongan sus manos así, chicos, como entrelácenlas, así. Eso. Y ahora pongan fuerte sus deditos, que estos dos estén encontrando así. Eso. ¿Se puede separar fácil? Yo no puedo separarlas fácil. No, ¿verdad? No se puede separar fácil. Es lo mismo con la familia. Cuando uno de nuestros miembros de la familia están mal, por ejemplo, suponiendo que la mamá esté mal, ¡pum! Todo se esparce, todo se rompe. Ya sea la mamá, el papá, los hijos. Cuando uno, aunque sea uno, está mal, tal vez se siente mal o tal vez no está cumpliendo con sus deberes, lo que pasa es que toda la familia, ¡pum!, se rompe ese lazo tan fuerte. Y es más fácil que, por ejemplo, estemos enojados, estemos peleados. Pero cuando todos los miembros estamos haciendo todo lo que nos corresponde y todos estamos bien y siguiendo lo que Dios nos dice en sus mandamientos, somos un equipo fuerte. Y así como vemos en los superhéroes, ¿no? Que ninguno pudo destruir al otro o que pudieron acabar con el malvado, pasa lo mismo en nuestra familia. Si nosotros estamos... Ninguno pudo salvar el solito. Exacto. Si nosotros estamos juntos... ¡Todos en equipo! Exactamente, Sofi. Todos en equipo podemos con todo lo que se pueda. Así como en los tres mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. ¿Ok, chicos? Entonces, esta fue nuestra lección del día de hoy. Por último, vamos a acabar ya esta lección, chicos, haciendo un pequeño ejercicio. Todos pueden ver, a ver, les voy a compartir mi pantalla. Aquí está. ¿Todos pueden ver mi pantalla, chicos? ¿Sí? Ok, les voy a pedir a cada uno de ustedes que unan la imagen con
helado, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos ver, hasta arriba le van a picar en una como barrita, y ahí dice anotar, y van a picarle en dibujar, y ahí ya van a poder rayar la pantalla, ¿ok, chicos? Así la van a poder rayar. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que cada uno, por ejemplo, este dibujito que tenemos acá, que es donde están peleando los niños, ¿es bueno o es malo que estén peleando? ¿Bueno o malo, chicos? Exacto, es malo. Entonces, este, por ejemplo, dibujito lo vamos a unir acá, al lado malo. Entonces, quiero que hagan eso con cada uno de los dibujitos, chicos. Todos, todos, todos lo van a hacer, ¿va? Entonces, les voy a dar un ratito para que todos lo podamos hacer. ¿Ya sí pueden todos dibujar encima del este, chicos? Es hasta arriba, hay una barrita donde dice anotar, o si no, abajo debe haber una barrita que diga anotar. Y ya de ahí donde dice anotar, vamos a unir, le pican y vamos a poner en dibujar. Muy bien, ya vi que alguien puso aquí que robar, pues claramente es malo, muy bien. Exacto, compartirle un paraguas a alguien es bueno, muy bien. Compartir un juguete es bueno, muy bien, chicos. No, pero ¿por qué aquí? A ver, chicos, este, vamos a revisar este. Aquí el monito le está ayudando, ¡ay! Le está ayudando al otro para que pueda subir el escalón. ¿Eso es bueno o es malo, chicos? Aquí, en este. ¡Eso! Muy bien, ya lo regresamos, ok, al lugar donde corresponde, eso es bueno. Perfecto. Y nada más nos falta, por ejemplo, este, donde están los dos monitos hablando, es porque se están riendo de alguien. Aquí se están riendo de alguien. Están, ¡ay, mira, ya lo viste! ¡Ja, ja, ja! Ok, entonces vamos a necesitar que este, ¿esto será bueno o será malo? Vamos a unirlo y ustedes me dicen si es bueno o es malo. Ok, chicos, muy bien. Perfecto, estoy viendo que aquí todos, 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 chicos, están escribiendo y están haciéndolo muy bonito. Perfecto, este de acá es malo. Muy bien, chicos, pues creo que ya acabamos con de unir nuestros dibujitos. Entonces, chicos, espero que todo esto se les haya quedado. Y acuérdense que siempre debemos de tener a nuestro Dios en nuestro corazón. No nada más nosotros como hijos, sino cada uno de los miembros de nuestra familia. Y esas son normas que debemos de seguir o reglas que debemos de seguir para tener un hogar feliz. ¿Ok, chicos? Ahora, de acuerdo a nuestro orden de culto, ya que acabamos con el tema, vamos a continuar con las ofrendas. Entonces, les voy a pedir, chicos, que cada uno recogemos nuestras ofrendas, las ponemos donde tengamos destinado y vamos a repetir, bueno, vamos a hacer una oración por las ofrendas y una oración final. Es decir, que ya acabamos nuestro tema. Entonces, ¿quién puede hacer esta oración, chicos? ¿Beto? Ok, Beto va a hacer esta oración. Betito va a hacer esta oración. Entonces todos cerramos nuestros ojitos, chicos, y vamos a orar con Beto. Vamos a orar. Padre nuestro, bendícenos, por favor. Bendice estas ofrendas, por favor, que sean para tu obra y límpialas de todo pecado, por favor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una oración final para darle gracias a nuestro Dios que nos permitió tener esta clase. ¿Quién puede hacer esta oración, chicos? Ok, Dani,
Dani puede hacer esta oración. Perfecto. Entonces todos cerramos nuestros ojitos y vamos a orar con Dani. En los cielos, que bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, que bendigas esta clase y también por los hermanos de la iglesia y por esta enfermedad también que aprendamos más de ti, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos, y muy bien, hermanos, que nos están viendo por Facebook. Con esto hemos terminado nuestra clase. Nos dio mucho gusto haber tenido esta clase. Me dio mucho gusto verlos. Y gracias, le dan las gracias, por favor, a sus papás o papás, si están ahí. Muchas gracias por haber conectado. O mamás también, papás o mamás, de los dos, Betito. Muchas gracias por haber conectado a sus niños. Esperemos que haya sido de gran edificación y esperamos que ustedes hayan aprendido mucho, mucho, mucho. ¿Ok? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, chicos.